Good morning to everybody. Before starting, I would like to make a special thanks to Antonio, Alfredo, Bosco, and Jose Carlos for this opportunity. Before starting with the presentation of NR Group, I would like to present you this strategic concept that is leading our group in the last 5 years. The concept is open power. NRL is engaged in radical change, which is a consequence of this disruption that the energy sector is going through. Open power has been the answer. NRL declaration to not find ourselves unprepared. A vision consisting of values and behavior to face the challenge of the future. Not because we don't know what to do or where to go, but because we wanted to do so by exploiting the very characteristics of the ongoing change. From our point of view, being open power requires much more than being simple producer and distributor of electricity. It means being part of a strategy which is based on being open as the keystone of the group's strategic and operational approach. A change which started from inside, started from the person, because a body cannot change if all its parts do not change together. The real change is cultural and regard everyone. We are all equipping ourselves with new mental scheme from those who work in digital or new business, as well as in legal, regulatory affairs or purchasing. For us, the open power philosophy forces us to look for new solutions to create a sustainable value for us and for all around us. Okay, this is the context where we operate. These are the four main stone in front of us. There is the urbanization, decarbonization, electrification, and then demand growth. By 2050, for the United Nations, 6.3 billion people will live in a city. We added as an electrical market over 175 gigawatts of renewable capacity in 2017. Electric vehicle sales will reach or reached 1.1 billion in 2018, and in 2040, electricity demand will grow globally by more than half compared to today's level. So the energy sector is experimenting a very deep transformation. And in the next few years, 10 out of 12 most populated cities will be no OECD areas. And how this impact also our business. This is how this important shift towards Asia Pacific countries in terms of economic growth could impact if we don't change also our revenues and our interest. Now, I'll try not to bore you too much to represent who we are. This is a picture of Enel today. We are a market leader in all the markets in which we operate with a sustainable business model. We are the largest private operator of a renewable power generation, with more than 43 gigawatts of installed capacity. And an unmatched development capability, we have created a platform that will continue to grow and ultimately fully decarbonize our generation portfolio by 2050.
We own and aggregate the largest private electric distribution network, and around 60% of our end users are already digitalized. We manage the largest retail customer base worldwide as private operator, and we are significantly increasing our free customer base. We are also adding to our customer proposition more and more innovative services. We are well placed to deliver incremental value for all shareholders by staying integrated across the value chain and capturing opportunities from energy transition. Our global presence and our integrating operating model edge our performance against market volatility and provide long-term visibility for the future. Our geographical diversification protects return against regulatory and country risk and capture the benefit of developed and emerging market characteristics, often at a different stage of energy maturity. Our integrated position in the majority of markets in which we operate results in synergies among businesses whilst offering additional growth opportunities. Our customers are demanding both renewable energy and new services, which we can provide through our generation capacity and through our digitalized network. We embedded shared value creation concept in all our core processes, and this has resulted in a more sustainable, robust, and definitely innovative business model. All of this make us very well positioned to lead the energy transition. Our investment in renewable have resulted in a significant change to our portfolio mix, which by the end of 2018 is 46% renewable. This is helping us to reduce our CO2 emission due to the fact that, as I said before, we would like to achieve in 2050 of the zero CO2 emission. We have pursued a growth trajectory in the network business, resulting in significant increases in the number of connected customers. Clients have been at the center of our strategy. In just 3 years, we increased our retail base in the free market by 5 million, a strong 30%. We are also seeing a good take-up of innovative service offering. Our way to operate become more and more digital, putting technological disruption at service of the efficiency and the effectiveness of our mainstream business, while creating a service platform to be closer to our clients' needs. All this, further enhanced by our simplification strategy, improved cash flow generation by around 44%. This has significantly boosted our dividends, which almost doubled in the period. Oh, in this slide, I would like to illustrate how our financial move from 2015-2018. Our average yearly capex was around 20% higher than the previous 3 years. Our investment strategy was directed towards renewable and network with a special focus on a shorter time to market and a higher degree of flexibility. This has allowed us to increase the percentage of regulated and quasi-regulated EBITDA in the period. At the end of the 2018, group's EBITDA reached the result of 16.2 billion euro, the level we committed back in March 2015, thanks to sound industrial growth and to the efficient programs we have delivered. All this has been achieved despite a more negative than anticipated macro environment, proving that our diversified and integrated business model provides a natural edge to business risk.
Our financial management and simplification strategy boosted earnings, and our credit profile improved over the period, looking at both metrics and rating. But we have also a goal about sustainability. We have a very strong commitment for the sustainability in the next year. Sustainability business model are at the core of our worldwide presence. We address all our activities with a value share approach that encompasses communities around us and all our employees with a long-term view. We took strategic action to improve our share value creation through initiatives with the communities touched by our business. This action resulted in innovative changes to our core business practice with very positive effect. If you look at the communities, in 2018, we exceed the goal we had set for 2020 in terms of beneficiary of high quality, inclusive and fair education. This is the SDG number 4. We made considerable progress in the access to affordable and modern energy and the development of sustainable and inclusive economic growth, where we are more than halfway through our target. Looking at the climate change, we progress in our journey to zero emitting generating portfolio. Beyond these 4 SDG, where we took commitment to United Nations in 2015, we set specific target for all the 17 United Nations Sustainable Development Goals across the world value chain. Now I'll try to explain how our integrated model captures opportunities from the energy transition. Technology-related macro trends are shaping a global energy transition that is resulting in a rapid electrification of global energy demand. Energy transition affects all the various segments of the electricity value chain with different timing and different impact, with opportunities to create substantial value by those players that will be able to operate across all the segments with the necessary scale and the right timing. The urgency of addressing growing electricity demand with decarbonized sources is materializing the world's large cities, as I said at the beginning of this presentation, that will become bigger and bigger on the back of the urbanization trend. This will support the development of urban infrastructure, of increasingly sophisticated digitalized network, and software platform providers addressing customers' new needs that will push forward the trends of electrification. New technology will change drastically the way companies work and they interact with their clients. With our integrated business model and positioning, we will maximize the opportunities that the energy transition creates, while at the same time minimizing risk associated with sudden disruption to supply. Moreover, innovation boosts synergy across the business model through a global network of apps and the collaboration with startups and industrial partners. But how we can do that? This is how we will invest in the next 3 years. We will invest 27.5 billion euro to pursue opportunities that will position us within sector trends. Out of our total gross capex, 16.5 billion is associated with asset development. The 64%
of it will be devoted to the renewable. 28% will be invested into network, supporting the digitalization of the infrastructure, the improvement of resiliency and quality ratio, and the restructuring of recently acquired assets. The remaining position will support the infrastructure development of NLX, both in e-mobility and in e-city. As of today, we see more than 50% of our development capex plan fully secured. As such, the visibility we have on the evolution of our financial evolution is pretty high. Customer capex include cost to acquire connection and investment associated with new services, mainly e-home and the e-industry. And we will also invest 6.2 billion to efficiently manage our asset base. Now I will illustrate how these capex are invested into a global business line. As you can imagine, we start with renewable. In this plan, we continue to develop progressively growing quantities of renewable capacity, leveraging on our know-how and geographical and technological footprint. In markets where we have an integrated presence, such as Italy, Spain, Chile, and Brazil, decarbonizing our generation fleet is not only a support to our CO2 reduction targets, but is also a higher return financial opportunities. Renewable development is increasingly the customer choice, so we can leverage on our expanding clients base and the global presence of Enel Green Power and the financial strength of the group to bypass a centrally managed competitive auction that tend to be concentrated on some geographies and to progressively narrow the technology and site selection. Regarding our build, sell and operate model, we will continue to analyze returns with our asset base, maximizing the value of our portfolio. In particular, we will rotate assets in markets that we don't consider core and where unlocking value can support growth in place of strategic importance, such as Chile, US, Italy, Brazil, and Spain. In this slide, we go dive for in the network. We intend to fully implement our operational excellence across all countries in which we operate, including the recently acquired asset in Brazil, Eletropaulo. Around 66% of our investment plan goes into developed countries where digitalization and smart meters are the key enablers for the full integration and development of the renewable generation. Quality and resiliency are an ongoing priority. In South America, regulators are increasingly aware of the importance of distribution service and the distribution companies and the quality of the service provided and the role of the new generation meters. In the 3 years plan, we have regulatory stability in countries where we operate, providing confidence that our capital allocation will maximize return. Moving to NLX, the investment plan of NLX focus on developed market is balanced between asset development and software platform and customers. The rise of megacities is creating a natural market for a specific infrastructure, such as smart lighting and fiber optics, to which almost half of the capex plan is allocated. Electric vehicles cover 20% of our capex, and we will invest to create a public infrastructure to support sustainable mobility, particularly in Italy, Spain, and Romania, and some selected location in South America.
As renewable penetration rises, the provision of new flexibility services becomes a top priority in the energy ecosystem. Digital platform, which will enable us to share benefit of aggregate capacity with connected customer. And following the electrification of consumption, our customer need to be more energy efficient. And we are sure that Enalix will support ad hoc services to satisfy this need. We talk about digitalization. In 2018, we have already invested around 1.6 billion euro in digitalization, and we will invest a further 5.4 billion euro across our asset, customers, and people in the next three years. Our digital plan will result in top line benefit, but also important cost savings, reaching cumulated EBITDA benefit of 2.5 billion by 2021. Smart grids will enable clients' active participation in energy market, automation of construction process, such as renewable, significantly reduce overall cost, almost neutralizing risk of overrun, and shorten development time, which all result in higher value creation. Digitalization applies also to our thermal capacity, and we are well on track to reach our ambition objective to digitalize 31 gigawatt of installed capacity. Our aim is to evolve towards the power plant of the future with substantial improvement in reliability and asset flexibility to support profitability. The digital work transformation will positively change the way of working of our people, leveraging on revised and learner process and increasing safety. Now we are moving to our pillar, and we go through our strategic pillar. Now I show you how our pillars translate into the next stage of our repositioning. Before we analyze the result of 2018, starting from 2015, now our strategy remains focused on increasing our renewable capacity, which will grow to 55% of total installed megawatt. Customer and networks remain central to our strategy. In the plan, we expect to add organically 2 million end users by 2021 and to reach around 36 million retail customers in the free market. Digitalization will strengthen the technological evolution and efficiency of our asset base, and help us in positioning closer to our clients. All this will lead to a progressive reduction in the overall risk profile of our business and an increased cash flow generation that will almost double again by 2021, underpinning our shareholders' return policy. Our net debt profile and our ability to generate funds positively impact our credit strength. Net debt EBITDA ratio will decline from 2.5 in 2018 and 2.2 times in 2021. The cash generation capability of the group translates into an upward trending curve of the FFO net debt ratio, which is set to reach the 31%, around 400 basis points higher than 2018, highlighting our strict financial discipline. Despite the increased capex allocated to the development, the sustainability of our financial position underpins our current credit rating.
Rating agency recognized Enel's strong track record as recently, last February, demonstrated by Fitch upgrade to A-. But for our point of view, energy is a fundamental enabler of progress and growth. Without clean and accessible energy for all, the societies will face a future without inclusive, long-lasting well-being and progress. This is why it's so important to be shapers and leaders of the energy transition currently underway, guiding it towards an even more sustainable model. Thanks to its sustainable, robust, innovative business model, Enel Group, it will be able to meet the new challenges of the energy transition by sizing opportunities without overlooking their social implications. But we are not alone with this thought. Also, Larry Fink, chairman and CEO of the BlackRock, in his annual letter to CEO, said how we have all. Ya dijo que todos tenemos que trabajar si queremos conseguir un rendimiento financiero sostenible. Este nuevo modelo de negocio sostenible para nosotros tiene un componente de atracción y retención de inversores que tenemos que traducir en nuestras acciones. Estamos presentes en la mayoría de rankings de gobernanza medioambiental y sostenible de todo el mundo. Estamos en todos los índices de sostenibilidad adicionales, como el Dow Jones Sustainability Indices, el FTSE 4 Good, el Vigeo Eiris, ISO Ecom. Pero, ¿cómo podemos crear realmente finanzas sostenibles? Probablemente somos uno de los primeros servicios públicos del mercado energético que hemos aplicado el principio de los bonos verdes, que es una herramienta financiera con unas funciones muy bien definidas. Son bonos suscritos por instituciones financieras que solo financian proyectos de energía renovable y sostenible y proyectos innovadores infraestructurales y la transmisión, distribución y proyectos de energía eléctrica inteligente. Para eso supervisamos, o está bastante bien supervisada, la aplicación de esos bonos verdes, de esa financiación de bonos verdes y el proceso de asignación de estos. Todos estos procesos los gestiona una compañía internacional radicada en Ámsterdam, que los revisa anualmente. Nosotros participamos en tres bonos grandes, desde 2015, luego en 2017-18 y bueno, ahora también en 2019. La primera vez obtuvimos una sobresuscripción 2,3 veces superior, la tercera el triple, la segunda el triple, perdón, y la tercera de 4,2 veces más. Y aquí en la gráfica de la derecha pueden ver los
precios del spread, del diferencial entre el bono genérico y el bono verde. Lo que hemos visto es que los dos primeros bonos emitidos no tenían diferencial con respecto al genérico. Solo el último realmente ofreció un diferencial de 10 puntos con respecto al genérico. Esta es una visión general de la emisión de los bonos verdes en los tres últimos años. Y como pueden ver, los nombres, los participantes son las grandes instituciones financieras. Pero si analizamos la sostenibilidad financiera, el mercado financiero sostenible, vemos que, bueno, aquí están todos los bonos, los verdes, los sociales, los de sostenibilidad, los préstamos verdes y los préstamos dependientes de la sostenibilidad y el valor de cada uno. En 2018 vemos que llegaron a 43 billones de dólares estadounidenses, que representan menos del 2% de la emisión de renta fija mundial. Así que tenemos que trabajar juntos para contar con procesos muy bien estructurados y no crear cuellos de botellas para este tipo de productos financieros sostenibles. Y así es como nos gustaría seguir avanzando. Ahora estamos aquí en el medio. El enfoque en el ese modelo de negocio sostenible financiado por las finanzas tradicionales, pero también por las sostenibles. Nuestro deseo es que las finanzas no apoyen específicamente proyectos en sí, sino modelos de negocios sostenibles. Para pasar de una perspectiva de proyecto o de producto a una perspectiva de modelo general. We strongly believe. Creemos realmente en las finanzas sostenibles. Y desde nuestro grupo hemos creado un equipo transfuncional sobre mercados de capitales, relaciones con inversores y sostenibilidad para participar en iniciativas de financiación sostenible globales promovidas por las asociaciones y organizaciones relevantes. También colaboramos con otras empresas para intercambiar las mejores prácticas, información y experiencia técnica. Analizamos también los desarrollos del mercado sobre temas de finanzas sostenibles en Estados Unidos y Europa y desplegamos estas iniciativas de bonos verdes. Desarrollamos asimismo iniciativas internas y procesos para poder fomentar oportunidades de digitalización y poder estar listos para alcanzar estas oportunidades relacionadas con los negocios ecológicos y en general con las finanzas sostenibles. A continuación, permítanme que beba agua antes de seguir con mi ponencia. En estos últimos 10 minutos que me queda, o menos incluso, me gustaría ilustrar cómo funciona el tema de los seguros y cómo las organizamos en esta empresa, en él. La organización que sigue en él es una organización en forma de matriz. Contamos con la línea de negocios internacionales y aquí pueden ver cómo estamos divididos. Del mismo modo, este es el modo en que se organiza el departamento de los seguros de Enel, lo que llamamos el grupo Enel. Tenemos el tema de los seguros, Gabriele,
A continuación tenemos también la estrategia y la gestión de riesgos y de seguros, la gestión de seguros y a continuación tenemos lo que llamamos captive o seguros cautivos en Ámsterdam, que voy a ilustrar a continuación con dos diapositivas que les mostrarán algunos datos sobre estos seguros cautivos. Contamos con 5 líneas de negocios globales. Tenemos aquí redes e infraestructura global de seguros, generación termal global de seguros, el comercio global de seguros, NLX seguros, energías renovables global seguros y a continuación contamos con los gestores locales de seguros por todo el mundo. No contamos con una gestión localizada a nivel internacional, sino que vamos abarcando con las oficinas locales todas las ubicaciones en las que está en él. En esta imagen pueden ver cuáles son las actividades de seguros en las que trabajamos. Las ven divididas en países, regiones, líneas de negocio y lo que llamamos el holding. En cuanto a los países, prestan este apoyo a las actividades de evaluación del riesgo en el programa de prevención de siniestros y tenemos algunas de las mejores prácticas que hemos logrado a través de Endesa. Lo que hacemos en este caso también es llevar a cabo estas actividades de consultoría sobre seguros para los agentes relevantes. También recogemos las necesidades relacionadas con los seguros para los temas relativos al presupuesto, lo cual es muy importante para nosotros, el tener en cuenta los costes. También aquí se negocia y se adquieren estas, se suscriben estas políticas de seguros locales para la gestión diaria. A continuación también tenemos el tema de los siniestros regulares ordinarios. Tenemos a continuación, ven en la imagen en rojo, las líneas de negocio globales y los seguros que prestan asistencia para las actividades de gestión de riesgos más relevantes y para el programa de prevención de siniestros. Definen cuáles son las necesidades a nivel global, entre otros muchos objetivos. También llevan a cabo estas actividades de consultoría relacionadas con las directrices del holding y que tienen que ver con los proyectos de desarrollo de negocio y operaciones extraordinarias. Gestionan también el tema de los siniestros y en cuanto a este NLX Seguros proporciona toda la estructuración y la oferta relativa a los productos de seguros para sus clientes o socios. A la derecha, en azul, pueden ver el holding. Se lleva a cabo una gestión y evaluación de los riesgos para estos riesgos que podemos asegurar mediante este programa de prevención de siniestros. Definen las estrategias de cobertura, diseñan también los programas de seguros, recogen los datos relativos a los seguros, tienen en cuenta las necesidades informáticas. También tenemos la estrategia en el Insurance NV. Llevamos a cabo la negociación y la adquisición de contratos de seguros globales y servicios relacionados, gestionamos los programas de seguros, gestionamos las relaciones del grupo con los corredores, los aseguradores y las compañías de reaseguración, de reaseguros, perdón, y ayudamos con la interpretación de los contratos de seguros y gestionamos los grandes siniestros en coordinación con el resto de líneas, como ya hemos visto. Vamos a hablar a continuación sobre las políticas locales y las políticas globales. Si empezamos a la derecha, en azul pueden ver los programas de seguros globales. En 2012 globalizamos nuestro programa principal de seguros. Lo tenemos para los daños a la propiedad, interrupción de los negocios, casos de terrorismo, para la propiedad general y para responsabilidad general y medioambiental, la responsabilidad de directores y trabajadores, la de la carta de la empresa para el transporte marítimo,
También tenemos otro tipo de programas con riesgos, con la ayuda a los empleados para los ciberriesgos, entre otros, como por ejemplo los seguros de viaje para los expatriados. A continuación, a la izquierda pueden ver en verde lo que llevan a cabo nuestros colegas en Madrid a nivel local, lo que llamamos nuclear en Madrid, en España, como decía. También este se encarga de las políticas de propiedad y de responsabilidad, edificios, vehículos, crédito, accidentes personales y de función profesional por temas profesionales, seguros de vida, responsabilidad profesional, drones, etc. En general, las primas son de unos 200 millones de euros. Pueden ver que llevamos a cabo grandes actividades de control cada 3 meses aproximadamente. Llevamos a cabo una evaluación de estos costes del seguro. Un dato más me gustaría compartir con ustedes sobre el valor total asegurado de este grupo de propiedades. En estos momentos, los seguros tienen un valor de 212.600 millones de euros. Aquí pueden ver más en detalle cuáles son las actividades de los seguros. A la izquierda, en rojo, pueden ver la estrategia de seguros y la evaluación de riesgos. Ven el número 5, es esta estrategia de Nel Insurance NV. Y a la derecha pueden ver de lo que yo me encargo principalmente, lo que llamamos el Insurance Sourcing and Management, la gestión de los seguros. Como ya les he dicho anteriormente, contamos con unos seguros cautivos en Ámsterdam, el N.V. Esto comenzó hace 20 años. Quizás alguien en esta sala lo conozca bien. En el año 2000, en concreto, teníamos nuestra sede en Dublín. Solo éramos una empresa reaseguradora. Contábamos con 3 millones de euros de capital. Actualmente hemos pasado de esos 3 millones a 258 millones de capital. Son datos de 2018. Y ahora el seguro cautivo, como digo, tiene su sede en Ámsterdam. Hemos cambiado el nombre de Enel Real Limited a Enel Insurance N.V. porque ahora ya podemos suscribir seguros de manera directa. Lo hicimos hace un año. Y lo cierto es que quizás sería más eficiente si tuviéramos tan solo esto como seguro cautivo. Como decía, en 2011 mudamos la sede a Ámsterdam, a Países Bajos. Pasamos a fusionarnos con Compostilla S.A. y estaba dentro de lo que era Endesa en esos momentos. Queríamos en esa época optimizar la situación y, por tanto, como digo, nos fusionamos y ampliamos nuestros negocios gracias a Compostilla S.A. La cadena de control cambió desde 2011 a 2016. En 2016, Enel Insurance NV estaba controlada plenamente por Enel Investment Holding y a finales de 2018, Enel SPA tiene el control directo de esta empresa, Enel Insurance NV. Como ya he dicho antes, Enel Insurance tiene su sede en Ámsterdam, tiene la licencia recibida por las autoridades de supervisión del Banco Nacional de Países Bajos. En cuanto a nuestro organigrama, tenemos aquí
a la izquierda, ven aquí cuáles son nuestros directivos, quiénes son los grandes gestores. Contamos también con una auditoría interna, un director de compliance, Antonio Nervini, que pertenece a la junta, está dentro de lo que es la junta. También tenemos Francesco Lato, Ricardo Melandri, por ejemplo, se encarga del tema de la estrategia y de las TIC, entre otros. El señor Agro se encarga del tema de la gestión de siniestros. Muy rápidamente, me gustaría darles una perspectiva muy general de cuál es el marco normativo de Enel Captive o Cautiva. Se trabaja en un entorno muy, muy controlado desde el punto de vista de las normativas. Dentro de lo que es el marco comunitario, estamos muy centrados en lo que es la implementación del S2 y se trata de un marco que supone grandes retos. Esperamos que esto tenga un papel fundamental a nivel comunitario. Aquí tenemos que calcular cuáles son las disposiciones técnicas y lo que necesitamos en esta directiva, esta Solvency 2. Incluye, entre otros, cuáles son las evaluaciones de riesgos, sistemas de control interno, gestión de riesgos y de capitales, lo que llamamos el compliance, el cumplimiento, entre otros. La falta de cumplimiento nos podría llevar a que nos revocaran la licencia con la que contamos ahora, lo que supondría un problema. Aquí pueden ver cuáles son los resultados generales de la cautiva correspondiente a los tres últimos años. Comenzamos en 2016, recibimos unos ratings de AM Best, el rating fue de A-. Por ahora este rating se ha quedado estable y parece que el futuro será también así, porque parece ser que tenemos, según han decidido, AM Best, una capitalización ajustada a los riesgos, es robusta, aunque sea volátil, y tenemos también refleja la importancia de la cautiva dentro de lo que es el marco de control de riesgos del grupo Enel. Gracias a estos resultados, no hemos necesitado la garantía de nuestra empresa principal, la matriz. No hemos tenido que transferir el riesgo porque tenemos esta cautiva. Estos son los últimos datos cuanto a los negocios relativos a los seguros. Gracias a este cautivo, o este seguro cautivo, tenemos diversos ámbitos, lo que llamamos la responsabilidad general y de productos, la responsabilidad medioambiental por accidentes personales, el tema marítimo, todo esto para las compañías del grupo Enel. Tenemos, por ejemplo, también el tema de las cauciones, otro tipo de ámbitos importantes como ven en pantalla. Y aquí llegamos ya a las conclusiones. Estos son los resultados de Enel de 2018, el 21 de mayo de 2019. Alcanzamos la mayor capitalización del mercado en la historia desde que salimos
desde que nos convertimos en una empresa pública, y fue de 58.700 millones de euros. Estamos en segundo lugar, tan solo detrás de American Next Era Energy. No me gustaría aburrirles con estos datos, así que me gustaría preguntarles a ustedes cómo podemos trabajar de forma sostenible juntos, porque creo que desde un punto de vista de los seguros necesitamos preguntar a nuestros colegas cómo hacen que sus soluciones sean sostenibles. La sostenibilidad equivale a valor añadido, así que cómo podemos trabajar en el mercado de los seguros para que tengamos unos seguros sostenibles y una perspectiva de futuro sostenible. Muchas gracias, con esto concluyo.